con este Festival de Mayos trasladado aquí a la Plaza de España. Ya saben que siempre lo celebramos en el teatro. Acaban de escuchar el primer Mayo, Mayo de Perales de Tajuña. Nosotros le llamamos el Mayo castellano y es originario de Madrid. Sobre todo es característico porque habrán podido comprobar en la primera parte y al final ese ritmo de seguidilla. A continuación vamos a seguir con el Mayo con J. Es un Mayo que aprendimos en Albacete y también es muy curioso porque el principio y el final van al ritmo de J. Esperamos que les guste.
los mayos, como toca y es tradición para este mes. Y ahora vamos a bailar un poquito, pues para despertar un poco después de casi medio del parón. Y qué mejor forma de hacerlo que con una jota, y concretamente con la jota de Santa Cruz de Mudela, o como nosotros la llamamos, la jota del ajo. Es una jota originaria de esta localidad, de Real, y concretamente es una jota de Redá, que es una jota muy alegre, y los bailarines, como podrán comprobar, pues hacen muchos cambios de pasos y demás. La letra también, si le prestan atención, pues verán que tiene un tono bastante pícaro y se interpreta con una picaíta entre un hombre y una mujer. Así que, para que calienten nuestros bailarines, con todos ustedes, la jota de Santa Cruz de Mudela.
que lo creó esta persona tan importante dentro de nuestro folclore daimieleño. Lo hemos rescatado de la Asociación Cultural Tablas de Daimiel. Y bueno, como también podrán comprobar, tiene su dificultad en esos pasos tan marcados que a continuación pues van a desempeñar súper bien nuestros bailarines. A continuación, Fandanguillo de las Tablas. Thank you.
Toboso, el Toboso, la Roda, podrán escucharlas. Y seguidamente, para terminar, pues vamos a interpretar una de nuestras canciones más emblemáticas, como es la Jota Vieja, que hace alusión a una tradición que trató de recuperar el grupo, de los bailes que se hacían antiguamente en las quinterías y en los momentos de descanso, ¿no? Y bueno, pues además del baile propiamente dicho, pues se trata de interpretar esas picaillas, ¿no? Esos retos que harían entre las parejas de bailarines a ver quién lo hacía mejor. Y es algo que tratamos de representar en el escenario. Es una de las canciones, como digo, más nuestras, que más gusta, así que esperemos que les guste. De nuevo, muchas gracias. Ha sido un placer poder volver a actuar después de febrero del año pasado, que estábamos con las ánimas, y esperemos que sea este comienzo para no parar en mucho tiempo. Buenas noches. Thank you.
panza arrugao. Bienvenido presentaos a Rincona Melá. A Rincona Melá, échame la rincón. Es cajada de aquí, no fin son de la mejor. Gracias.